Oro. Ya fueron por ella. Fíjense, ustedes les voy a contar una experiencia. La conozco desde sus inicios. Es un hombre humano. Mi papá era luterano de la revolución. Él era sus inicios de él. Y él era su secretario de ellos, su auxiliar, su asistente, su todo para ellos. Porque los zapatistas no sabían escribir, no sabían leer. Y él les hacía sus trámites gratis. A los de Sosocotla, que luego venían sucios, los abrazaba, les extendía la mano. A mí me extendió la mano cuando mi hijo se quedó sin trabajo y el gobierno le dijeron que se le cerraban las puertas. Él era procurador en ese entonces, gracias a Dios. Me dijo, no, tu hijo tiene trabajo. Hasta la fecha mi hijo tiene trabajo. Y estoy tan agradecida porque es un hombre, y es un hombre bien humano, y sé que si él gana, la delincuencia sí se va a acabar. De veras, yo sí creo en él. ¡Vamos!